¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. Buen mediodía, en realidad, 14 horas, un minuto en este preciso momento. Aquí estamos, nuevamente en la cancha de Gepu. Ayer estuvimos con la Liga Argentina en el partido entre Gepu y el conjunto del Deportivo Norte. Estuvimos en la noche de ayer. ¿Cómo va, Edu? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Pablo? Buenas tardes. Disculpe. Para toda la audiencia del Basket Pass, hoy con Liga Federal U13, esta Liga Federal. El Super 8. El Super 8, que se vino hasta acá, hasta San Luis, con mucha gente del Chaco, con mucha gente de Entre Ríos, vamos a tener gente de Córdoba, mucha gente por acá, por la ciudad capital de San Luis. Efectivamente, y empezamos a vivir la fiesta del básquetbol entre Villa San Martín y San José Básquet en este Super 8, buscando el mejor equipo del país entre estos 8 que han clasificado para disputarse aquí en San Luis. Con una Liga Federal que estuvo rondando por todo el país. Los Gepu fue sede de algunos de los partidos también en la primera fase, donde vinieron equipos de Mendoza, de San Juan, y bueno, el equipo dirigido por Claudio Díaz fue uno de los que fue pasando las etapas y ya está también en este Super 8. Torneo que se va a jugar hoy con 4 partidos. Mañana tendremos las semifinales, que van a ser 2 obviamente, y la final para el día domingo. Exactamente, así como decís vos, mañana 11 y 13 los horarios y el domingo 11 de la mañana también. El saludo grande para toda la gente que está del otro lado. Gracias por prenderse la pantalla del básquetbol argentino. Basket Pass, moviendo la bola, el conjunto de San José Básquet para abrir el marcador. Primeros puntos de este partido en las manos de González. Después de la penetración, ataca Villa San Martín. Buscaba la bandeja con mano zurda. Se venía de la sabia, recupera Villa. Y el doble ahora del conjunto vestido de blanco, vivos, rojos y azules, por parte de Carrasco. Atacando San José. La disputa del balón entre quizás dos de los más chiquitos de la cancha. Exactamente, dos de los más chiquitos se van a disputar siempre y se van a marcar mutuamente y lo que será este primer partido que tenemos del Super 8. La bola en la salida de fondo. Atacando el conjunto de Villa San Martín. Con la bola de la sabia, buscando el lanzamiento, el zurdo, en suspensión. Y el doble para el conjunto de Villa San Martín. Atacando y manejando ahora la bola, Giudici. Con la bola, el número 11. Entregando ya para que la tenga Cartoccio. La penetración. No quiso entrar la bola. Casi, casi. Ya empezaron a jugar un juego asociado al que tiene el equipo de San José, el equipo que está vestido de color amarillo y verde, números verdes, lindas camisetas la que tienen ambos equipos. Y bueno, el equipo de Villa San Martín con su tradicional casaca blanca con vivos rojos y azules. Gran recuerdo de Concordia. Recuerdo haber disputado un torneo argentino de selecciones en Concordia, Entre Ríos, que entre otros nombres en ese torneo estuvo Nicola Provítola, jugando allá por el año 2007. La bola para el conjunto de Villa San Martín. Buen manejo de pelota por parte de Carrasco. Sigue Carrasco, la penetración y el doble del chiquitín Gael Carrasco. Para sacar 3 de diferencia, Villa San Martín, Pablo. Empieza a sacar diferencia, empieza a hacer notar el juego el equipo chaqueño, robando pelotas y saliendo rápido también. Sale rápido, buena jugada asociada. Manual de contragolpe por parte de Villa San Martín en esta, Pablo. Se puede decir que casi de costa a costa el equipo de Villa San Martín pudo anotar esos 2 puntos. La bola la maneja ahora San José, que quiere descontar en el comienzo de este partido. 7:34 por jugarse. Con la bola se viene Giudici. El balón lo termina tomando Cartoccio. Recibe la infracción.
Se la marcaron a la falta a Solís. Y la bola en las manos de Giudici. Se viene el número 11, se quedó sin pique. Logró largar la bola para González. El lanzamiento sobre la chicharra cuando se terminaban los 24. Y a buscar el ataque. El conjunto de blanco ataca eje de cancha. Buena penetración. Linda definición de De Bortoli. Bandejita, la tiró para arriba, estilo flotada. Y sumó dos puntos más el número 7 de Bortoli. Efectivamente. 8 por 3, 10 por 3. Arriba el conjunto del Chaco. En este comienzo de partido, en una larga jornada que estaremos acompañándolos a todos ustedes a través de la pantalla de BasketPass.tv, con este inicio de jornada que nos va a tener hasta la hora 20, cuando comience en ese horario el último partido de la jornada. Exactamente, el último partido que verá a Jepu ante el equipo de San Martín de Corrientes. Se puede decir por ahí, si nos vamos a Liga Nacional, un duelo de equipos de Liga Nacional, tanto Jepu como San Martín de Corrientes. Bueno, San Martín de Corrientes hoy sí con buen presente en la Liga Nacional de Básquet, y bueno, y Jepu ahora transitando los caminos de la Liga Argentina. Efectivamente. Los árbitros, Jerónimo Maldonado y Luna. Franco Luna. Los dos jueces de este partido. Se termina el minuto pedido por parte de la gente de San José, que obviamente busca revertir el comienzo de este partido. Qué lindo torneo, Pablo, ¿no? La verdad que sí. La verdad que podés ver a futuros jugadores de liga, si algunos quieren. A guardar las planillas. Y guardar nombres. La bola, manejándola San José. Giovenal, jugando para González. Ataca González, la apertura para Giudici. Y jugando con Cartoccio. El lanzamiento largo. El rebote lo tiene De Bortoli. Ataca Luciano. Pone un freno sobre 45. Tiene que largar y largo nomás la bola para Fantín. Ataca Alejandro. El lanzamiento de 3. Se quedó desviado. Y otra vez Fantín con la bola. De Bortoli. Largando para Carrasco. Eje de cancha. La penetración, recibe la infracción. Para salir jugando desde el fondo, Pablo. Bien, rompiendo la defensa. El pequeñín, ahí el número 7 del equipo de Villa San Martín, el equipo blanco en estos momentos, De Bortoli. Rompiendo defensa, pasando la pelota. Luego la defensa amarilla, en este caso tocó, y hay recuperación desde la línea de fondo. Con la bola Carrasco, abriendo para Fantín. Ataca la zona, voladita. No quiere entrar la bola. Bien inteligente ahora Carrasco, hace rebotar la bola en su marcador para salir jugando desde el fondo y seguir atacando el conjunto de Villa San Martín. La bola en las manos desde la Sabia. El zurdo, lanzamiento. No puede conseguir el rebote. San José, otro lanzamiento y otro rebote ahora en ataque por parte de Villa San Martín. Buena penetración. Cuando buscaba el lanzamiento de la Sabia, lo cortaron con infracción. Y lo mandan a la línea, al número 10. No llegaron a cerrar bien. Y en este caso el número 10 sacó ventaja y le sacó la falta a la defensa de San José. Va a ir con el primero de la Sabia adentro. El segundo adentro también, coqueteando con el aro, pero termina entrando la bola. Y ahora atacando San José. Tiene que largar la bola, la largó nomás Cartoccio.
El lanzamiento largo. Y ataca rápido. Se viene de Bortoli. La bandeja y el doble para el número 7. Dos puntos más para él. Dos puntos más para De Bortoli. Pequeñín tiró para arriba. Nuevamente sacando diferencia. Intentaba con la penetración. González forzó la infracción. Se la marcan al número 15, a Fantín. Y a buscar la soledad de la línea. Va a lanzar el primero. Sin éxito el primer lanzamiento. Va a buscar el segundo. Afuera también por parte de González. Se quedó estancado en tres. San José no encuentra el gol. Y atacando el conjunto de Villa San Martín. La penetración. Y el doble para el número 10 de La Savia. Se quejaban en el banco de San José por pasos por parte de La Savia. De La Savia, que está mostrando buen juego ahí en la zona pintada. Se mueve, cada uno buscando su posición en estas categorías. Va a buscar González. El lanzamiento nuevamente. A ver si tiene un poco más de suerte. Va con el primero. Adentro. Para González. Que va a ir a buscar el segundo lanzamiento. El número 12. El segundo también adentro. Y a presionar San José ahora. Bola larga. Carrasco pone el freno, el lanzamiento. Y González con el rebote. Ataca San José. Va González con la bola. Sigue González. Buen manejo de balón. La penetración. El lanzamiento y el doble para el número 12. De San José. Que llega a... Ya está en los 6 puntos, González. 6 puntos. Bien. Mucha gente, muchos papás acompañando a sus hijos en el comienzo del camino del básquetbol. Seguramente muchos de ellos desde Mosquito, Premini, Mini. Hoy jugando en la U13. La bola recuperada se viene de La Savia. Abierto el balón para que le llegue a Capurro. De Bortoli. Metía bien la mano ahora en defensa Mendieta. Se viene el cambio. Fantín nuevamente del campo. Y a descansar De Bortoli. La salida de costado. El minuto. Bueno. Ahí, minuto desde la mesa. Recién estuve charlando, sí, con la gente del Chaco, con parte del cuerpo técnico, y me decían que estaban contentos por el lugar donde les había tocado hospedarse. Están en el campus del ULP, en los hospedajes. ¡Pah! Pedazo de lugar. Contentísimos está. Olvídate. Es más, dice, ¿por qué no jugamos en la cancha esa que también la vimos con muchas ganas? Y hubiese sido lindo, por un lado. También. Tiene aire acondicionado, el campus abierto de la ULP, de la Universidad de La Punta. El Arturo Rodríguez Jurado. Exactamente, donde, bueno, entrenan diferentes seleccionados que vienen. Hay entrenamiento especializado. Toda la maquinaria, toda la tecnología puesta a disposición de los deportistas de nuestro país en el campus de la ULP. Bien, repasamos los jugadores que están en estos momentos por el Colegio San José. Geis Oliveira con la número 4, el número 5 para Cartocho, el número 6 para Bertet, Trupiano con la número 7, Russo, la número 8, Cuader, la 9, Mendieta, la número 10, la número 11 para Giudici, la 12 para González, 13 Juvenal,
La Fité, por la número 14, y Aranda, la número 15, por el lado del Colegio de San José, por el lado de la Asociación Club Atlético Villa San Martín del Chaco. El técnico es Pablo Quirós. La 4 para Carrasco. La número 5, Torres. Solís, la 6, De Bortoli. La número 7, Maidana, la 8. Molina, la 9, De La Sabia. La número 10, Alcántara, la 11. Zeniquiel, la 12. La número 13 para Cian Tesoriere. La número 14 para Capurro. La número 15 para Fantín Fernández Alejandro Gabriel. Ahí están todos los hombres que están siendo parte de este partido. Todos los chiquitines que son parte de este juego. El primer juego de este Super 8 que se está llevando a cabo en San Luis, en la cancha de Jepu, en el Emilio Perazo, centro de la ciudad de San Luis, de la ciudad capital. Con la bola Fantín, atacando la pintura para un lado, para el otro, el lanzamiento. Golón del número 15 contra la tabla para sumar dos puntos más. Pica con zurda, pero tira con derecha. Ese es un buen gesto también que tiene el número 15, Fantín. Con la bola González, se viene Joaquín. Jugando el balón para Teo. Y ya la tiene en sus manos Gastón Cartuccio. Para González. La finta. Ataque el aro. El freno. Se quedó corto con el lanzamiento. Y con la bola ya sale Miqueas. Se viene De La Sabia. Atacando ahora el aro. Solís. Largando la bola. Carrasco. El giro de Carrasco, la tapa que ha llegado por parte de Giovenal. Con el balón, nuevamente el conjunto de Villa San Martín. El lanzamiento largo, externo de tres. Y el recupero ahora, la pérdida, mejor dicho, por parte de Capurro. De Bortoli nuevamente a la cancha, a descansar el número 10 de La Sabia. Exactamente. Goleador del partido hasta el momento. Hasta el momento, goleador del partido. Junto a González. Junto a González, los dos con 6 puntos. La bola que justamente viene para González. En cancha, el número 12. Cuando fue a buscar el robo, Carrasco terminó cometiendo la infracción. En penalización los dos equipos. A la línea directamente, González. Para descontar 18-7 en este primer cuarto, arriba Villa San Martín. Descuenta ahora con uno más Joaquín. 2:40 por jugarse. Adentro también el segundo. Y a jugarse. Atacando con la bola Villa San Martín. Capurro, buena pelota. Para que defina Solís, no quiso entrar la bola. Y sale a toda velocidad con un torpedo en sus piernas. Se viene González, se pasó en la bandeja. A disputar De Bortoli frente a Giovenal. Y la bola es de San José Vázquez. Que buscará salir desde el fondo. El balón que viene para Cartuccio. La infracción lo mandan a la línea, el número 5. Va a ir Cartuccio con dos lanzamientos libres. Hay producto de la falta cuando llegaron a ayudarlo. Buen porte físico de Cartuccio. Sí, te digo, hay muchos chicos de los que estuve muy cerquita de la mesa de control. ¿Más altos que usted? Hay algunos que sí. Cartuccio casi la altura del juez de Maldonado, que está cerca del metro 85 más o menos. Con 13 años es una linda altura. Adentro. Por parte de Gastón. Con la bola Carrasco. Larga el balón, el lanzamiento. Y sale González. Va a atacar el aro. González pone un freno. Sí, González.
Recibe la falta el número 12. Lo mandan a la línea. Nuevamente a González. Y con los libres empieza a descontar San José. Es una de las maneras de ir achicando diferencias también. Bueno. Había algún error allí en la mesa en cuanto a los números. El lanzamiento de González afuera, el primero. Va a ir a buscar el segundo. El segundo adentro. ¿Vale o no? Bueno. Con la bola de la Sabia. Atacando el balón. Se venía Solís y le recupero, mejor dicho, por parte de San José. Atacando otra vez González. Contra la tabla no pudo. Y sale de la Sabia otra vez. Pelota dominada, el zurdo. Recibe la falta. De Juvenal. Al buscar el lanzamiento, ¿cómo? La falta de Juvenal cuando quiso frenarlo al jugador rival. La bola de Carrasco. Intercepta Judici para González. Ahora sí, contra el aro González. Afuera, el rebote. Otra vez lo buscó en tres oportunidades. El equipo de San José no pudo concretar. Santi Giovenal. Carrasco. Y el doble ahora de Gael para llegar a los 20 puntos. Exactamente. Estaba haciendo un partido parejo en cuanto al goleo. Estos dos equipos. Si bien se ha escapado un poquito el Villa San Martín, San José intenta ir recortándole diferencias. Se vendrá la salida de fondo. La pérdida por parte de San José cuando quiso salir jugando. Y el balón de Carrasco. El lanzamiento de tres afuera. La bola recuperada por San José. A toda velocidad Cuéder. El lanzamiento de Cuéder. Saca la falta y tendrá lanzamientos el número 9. Que va a ir a buscar desde la línea. Achicar la diferencia. Ponerse a 6. El primero afuera. Va a ir con el segundo. Mirá vos lo que son los reglamentos diferentes, ¿no? Los chicos querían hacer ruido con los pies. Desde Villa San Martín me tocó. Ya le cuento. Carrasco, buena penetración. Se queja de la falta. Queda tendido. Carrasco, frena en el juego para que lo atiendan. A Carrasco, le decía. La semana pasada, hace dos semanas prácticamente, me tocó relatar handball. Sí. En el handball está permitido que en el banco los chicos y las chicas puedan golpear el parque con los pies, y aquí en el básquet no, y es prácticamente... No puedes emitir ningún sonido. No, solamente solamente los aplausos. Solamente los aplausos. De hecho ha cambiado el reglamento. Depende del árbitro. Sí. De hecho ha cambiado el reglamento, ya no podés gritar de atrás, nada, por el estilo. Cosas que antes, hace varios años, se podían hacer. Judici. Con la bola, el 11, largando el balón y ataca ahora el aro. Mendieta buscaba el lanzamiento, pero no podía. De Bortoli con el rebote. 20 segundos finales, se termina este primer cuarto, el primer partido de este Super 8. Federal en la provincia de San Luis. El lanzamiento, no ingresa la bola, recupera y tendrá con 12 segundos la posibilidad de convertir San José.
buscando un ataque rápido. La salida viene con Cartocchio. Ataque largo, Cartocchio. La bandeja afuera, el rebote de Cartocchio. Doble del conjunto de San José para descontar y se terminó el tiempo. Suena la chicharra. Se cierra este primer cuarto. 20 para Villa San Martín. 14 para el conjunto de San José, para el equipo de Concordia. Tiempo de descanso para los chicos. Una breve pausa y ahí volvemos para el segundo cuarto. Muy bien, volvemos para este segundo cuarto. 20 para Villa San Martín, 14 para San José de Rioja. Nuevo quinteto inicial por ambos equipos. Vamos a ver un poquito más de acción en este segundo cuarto. No, salga de ahí, Palomita, por favor, se lo pido. Una palomita que se nos posó encima. La bola que viene y ataca el conjunto de Villa San Martín. Intentaba Matías Zeniquel. Y habrá primera infracción, mejor dicho. Y habrá salida de fondo. La bola que viene hacia abajo. El lanzamiento en dos oportunidades. Y ahora el doble y la falta contra Hay Torres. Falta y lo mandan al número 6 de Villa San Mar, perdón, al 5 a Torres, a que se gane puntos desde la línea también. La bola, el lanzamiento, adentro, uno más para Torres. Con el balón, en disputa, le pertenece a San José en este campeonato, obviamente, 5 nuevos por equipo en este segundo cuarto. Exactamente, y pudiendo tener la posibilidad de hacer un cambio del jugador que no haya entrado. La bola recuperada
Y con el balón se viene Villa San Martín. El ataque, el freno, pero los pasos de el número 12 de Zeniken. Atacando San José, buscaba el lanzamiento a toda velocidad. Velocidad, de Trupiano. Intentaba Máximo. Que va a ir a buscar el lanzamiento desde la soledad de la línea. Son 9 de diferencia. Buscando descontar San José. El primero afuera. Va a ir a buscar el segundo. El número 7. El segundo adentro. Primer punto para Máximo. El primer punto para Máximo en este cuarto. Veremos cuántos puntos puede llegar a sumar o cuántos puede llegar al colectivo. Con la bola venía Molina. Bueno, allí obviamente discutiendo algunos aspectos técnicos que tienen que ver con respecto a la zona, las ayudas y la salida será desde el costado para el equipo de Villa San Martín. La bola a la zona pintada y termina perdiendo el balón ahora. Alcántara, se le escapó de las manos al número 11. Ataca a toda velocidad San José, pone el freno. Trupiano. Se viene Máximo. Jugando para Aranda. Quería largar el balón Felipe. Ahora sí encuentra pase. Trupiano. A buscar la bola. La penetración. Trupiano. El lanzamiento forzado. Y el doble para el número 7. Que suma y descuenta, Pablo. Empieza a sumar Trupiano. Por esos 3 puntos ya que tiene en su planilla personal. El balón le pertenece a Villa. Pura tranquilidad para Trupiano, pese al golpe. Sí. La bola de Alcántara. Ahora para Zeniken. Recupera San José. Atacando, pone un freno. No tenía ventaja por eso. Atacando ahora el conjunto de San José. Con el balón Aranda. Se viene Felipe. Larga para Trupiano. La penetración. Recibe la falta. El número 7. Por parte de Molina. Que inmediatamente lo ayudó a levantarse. Exactamente. Trupiano estiró la mano. Lo ayudó a levantarle. Un toquecito en la cabeza. Como diciendo, está todo bien. Ahora tiro. A buscar el primero. Uno más para Máximo. ¿Qué? 4. La vía de gol en este cuarto viene por el lado del 7. Va a buscar el segundo. Afuera. Y el rebote. Buen rebote por parte de la FITE. Daniel Martín no pudo concretar. A toda velocidad ataca ahora Molina. Molina, el lanzamiento afuera. Se viene Trupiano. Otra vez Trupiano. Lindo movimiento de Trupiano, ¿eh? Atacando San José. Mueve la bola. El conjunto de amarillo. El balón es de Aranda. Se animó desde lejos Aranda. Bueno, potencia en esos brazos de Aranda, ¿eh? Sí, para tomar... 7 metros y medio. Para tomar un tiro largo, larguísimo, de tiro de 3 puntos. La pelota rebotó en el aro y salió por encima del mismo. Con la bola se venía Torres. El doble y la falta contra Torres. Buen movimiento, encaró hacia el aro y suma 2 puntitos más y le vale también
la falta. Ahí lo vemos a Luna explicando algún detalle a la Faité. Jugador que me hace acordar a Adams, bueno, de la NBA. Valió el doble, pero fue falta en ataque. Con el pelo finalmente largo. ¿A quién? Adams. Tiene razón, es verdad. La bola en las manos de Aranda. Jugando Trupiano. Recupera Villa, que se viene a toda velocidad ahora. Con Molina, largando la bola. Y los dos puntos ahora para Matías Senickel. Lo festeja el número 12 de Villa. Presiona el conjunto de blanco ahora en defensa. El que presionaba era Maidana. El balón que llega para Trupiano. Trupiano, la penetración. Buscaba el lanzamiento y saca otra falta. Y nuevamente estará desde la línea Máximo Trupiano, que ya tiene 4 puntos. 4 puntos para el número 7, para Trupiano. Va con el primero. Adentro. 5. 3 puntos. 3 puntos de Trupiano han venido desde los simples. Oscar el segundo. No quiso entrar la bola. Y el balón le pertenece al equipo de Villa San Martín, que sale jugando con Torres. Se viene Ian. Cruza la mitad de cancha. Buena defensa de Trupiano. Lindo pase para buscarlo a Maidana. Se quedó corto con el lanzamiento. Hay tiempo pedido en este momento, Pablo. Bien. Se ve un buen juego asociado de parte de los dos equipos. Van modificando los que son los quintetos iniciales. Y cada uno que entra ya tiene un lugar para cumplir. Un trabajito dentro de la zona pintada. Recién lo vimos a Trupiano tomando esos tiros que le cometían falta. Y después iba a la línea de simples para poder concretar, para poder sumar desde la línea. Hasta el momento Trupiano es el goleador del cuarto, con 5 puntos, producto de un doble y 3 simples convertidos. 27-19, la diferencia a favor del equipo. No ha podido bajar la diferencia, ¿no? No, conjunto de San José siempre se mantiene en 8 o 6 puntos, pero de eso no lo puede bajar. Y tienen buenos jugadores, toman buenos tiros. Hacen bien las cosas, también hay que decir, Villa San Martín, que viene de eliminar al equipo de Hindú, de Resistencia. El equipo verde, donde hubo un puntano que jugó en Liga Nacional y un asistente técnico. Hablo del asistente técnico de Santiago Turri y Agustín Masdelfino como jugador. En este caso, bueno, la Villa San Martín está intentando mantener la diferencia, hacer pasar los minutos con esta diferencia a favor y la posibilidad de seguir sumando cada vez que va a la línea o cada vez que va y toma un tiro desde la zona. Veremos cuál será y lo que sucederá después de este minuto. Recordemos que estos chicos están jugando el Super 8. Este Super 8 que después de un largo tiempo está finalizando acá en San Luis, con cada uno de los equipos. Por lo menos han jugado partidos en su zona y después han salido a los diferentes cruces que han tenido. Bueno, se va a reanudar el juego, diálogo entre jueces y entrenadores en este momento. Ahora sí, se va a poner en marcha nuevamente el juego. Bueno, tiene que ver por una cuestión de la vestimenta. Bien, hay que decir que pantalones largos para los entrenadores. Claro, tendría, bueno, el reglamento siempre dice que tiene que estar de pantalones largos el técnico
y los asistentes. Sí, es verdad. Por más que haga calor. A esta hora, el doble de Zenickel. Te decía, a esta hora, el calor es grande, ¿eh? 36 grados se están haciendo en este momento. Y en la cancha un poquito más. Seguramente, nosotros con ventilador, por suerte. La bola que viene y dos puntos más para Trupiano. Recupera la bola. Pisó la línea. San José, porque pisó la línea. El chiquitín número 12. Otra bola para Trupiano. Se quejaba de la infracción que no hay, dice el juez, que siga. Se viene Torres. La pérdida de Zenickel. Que viene siendo uno de los goleadores también del partido y goleador del cuarto. Zenickel, el número 12. Efectivamente, 4 puntos tiene él. 5 Torres. Sí, señor. Con la bola. Jugando el equipo de San José. La bola era de Hayes. La penetración de Trupiano. El doble y la falta que recibe el número 7. Doble de Trupiano para llegar a los 9 puntos en esta tarde. Nuevamente a la soledad de la línea. El número 7 del conjunto amarillo. El lanzamiento largo, se lamenta, a 6 puntos, ahora San José ataca, buena penetración, mejor definición, llegó solo, solito y solo Molina para convertir 2 puntos más y volver a la diferencia de 8, Pablo. De costa a costa la llevó y pudo anotar. Trupiano y otro doble y falta del número 7. El detalle, definió con mano zurda. Sí. Esperó el contacto del defensor y pudo definir ahí. Va a buscar el lanzamiento. Ahora sí, la conversión para el número 7, goleador absoluto del juego, ¿eh? 12 puntos. Yo lo tengo con 12 puntos hasta el momento. El recupero. Que llega por parte de San José a partir de la pérdida de Villa San Martín por los pasos. Y tiene la chance de seguir descontando. 5 la diferencia. El balón que viene al poste bajo. Se postea el lanzamiento afuera. Era de Aranda el que quería. Trupiano a disputar el balón con Torres. Y sale jugando ahora Molina. La pelota que viene, el lanzamiento. Se quedó corto. Cian con el lanzamiento. Y Torres para Zenickel. Zenickel recibe la falta. Recibía la infracción previa. Sí. Igual la infracción fue previa al tiro. Al tiro, efectivamente. Por eso hay salida. Y la bola que viene ahora para Alcántara. Alcántara con Torres. Lanzamiento de Ian. Todo red. Entró de frente al aro, tomó el tiro y pudo anotar libre, sin marca. Máximo, Trupiano. Trupiano, afuera. Sale rápido, Villa San Martín con Torres. Torres, doble de Villa San Martín. Lindo doble de Villa. Estira 10 la diferencia. De estar a 5, se fue a 10. Directamente el conjunto de Villa. Y con la bola
La maneja ahora San José Vázquez. La penetración. Y la falta la recibe Aranda, que va a ir a la línea. El número 15. Que ya se había posteado en alguna ocasión, intentando sacar un poquito de diferencia de físico. Va a ir a buscar el primero. Afuera. No pudo convertir el primero Felipe. Que va a buscar el segundo ahora. Lanzamiento. El segundo adentro para el número 15. Salida Torres. La defensa quedó dolorido. Uno de los chicos de San José. En el afán de querer robar la pelota, se trabó, cayó al suelo. Quedó dolorido. Muy dolorido, se lo ve. Bueno, lo van a atender al número 6, Matías Bertet, que sale muy dolorido, se retira hacia el banco y a la cancha. Ya se viene Russo, Nicolás Russo, camiseta número 8 para él. Algunos movimientos son involuntarios de los mismos pibes. Sí, olvídate, más vale. Excelente. No, tranquilo. Nos pregunta acá si está todo bien. La bola la maneja Torres. Viene el balón, eje de cancha. La penetración. Que venía por parte de Molina. Y tendrá lanzamiento desde la línea, el número 9. Para seguir sacando ventaja. El primero afuera para Molina. Molina, que tiene cuántos puntos. Molina, ya te digo, el número 9, 2 puntos. A buscar el segundo afuera también. El rebote de Trupiano, 3 minutos por jugarse. Ataca Trupiano, la tapa. ¿Qué le pone Molina? Finalmente, cuando buscaba el lanzamiento con mano derecha. Le dijeron a Trupiano. Hace calor, ¿eh? Acá no. Hace calor para dormir tapado. Y si justo tenés un ventilador, un aire, podés llegar. Hay gente que hace eso, ¿eh? Se prende el aire o el ventilador y duerme tapado. Jamás lo entendí. Le soy sincero. Pero bueno, hay gente que lo hace. Minuto pedido, Pablo, en este momento 2:55, se está terminando la primera parte. Se está terminando la primera etapa y bueno, estamos viendo recién equipos que se están conociendo dentro de la cancha, hay algunos que pueden llegar a sacar la diferencia por su buen juego, en el caso de Trupiano, que está siendo uno de los jugadores que ha levantado un poquito la vara en el colegio San José, ha podido sumar esos 12 puntos, ha ido muchas veces a la línea. Y de ahí ha sumado casi la mayoría de los puntos Trupiano. Por el lado de la Villa San Martín, un poquito más de juego tienen, rompiendo defensas, por ahí descargando y también tomando algunos tiros para poder anotar. Veremos qué sucede después de este minuto, veremos cómo salen los chicos a disputar estos 2:55 que quedan para que termine el primer tiempo. Acá en el Super 8 en San Luis, mientras ya vemos también a los chicos de Hindú que han llegado para disputar su partido siguiente ante del Progreso, se estará jugando. Vuelven los equipos al campo de juego. Los chicos de Hindú, como lo decía Pablo, van a estar jugando en un ratito nada más. A continuación de este cotejo,
inmediatamente tendremos básquetbol nuevamente. La bola la maneja el conjunto de San José y Trupiano nuevamente para sumar dos puntos más, Pablo. 14 para Trupiano, una picardía para ganar la pelota. Y el doble ahora de Zenickel para marcar dos puntos más para él. Ahora sí llega a los 6 puntos Zenickel. 38-29, 2-26 por jugarse. El balón de Trupiano. Trupiano. Y sale Torres. Zenickel a definir en bandeja. Afuera el lanzamiento que llegaba después de Alcántara. Otro lanzamiento de tres. Bombazo. Bombazo de Molina. Para hacer estallar a la hinchada de Villa. Recién lo decíamos de Molina, que tenía un solo punto. Perdón, dos puntos. Llegó a los 5. Bueno, vuelve. La Fité se va hacia el banco y vuelve. Camiseta número 6, se parte. La bola es recuperada por Torres y marca dos puntos más para Villa, que se escapa en el marcador. Llegó a 43, ya sacó 14 ahora de diferencia. Sigue sumando. Trupiano, en este caso descontando, poniéndose la pelota bajo el brazo y desde la línea. Bueno, uno más para el número 7. Va a ir a buscar el segundo. Adentro también. 16 puntos para él. En el juego. En el cuarto. En el cuarto. La bola de Torres. Torres. A ver. Me parece que no. Tendrá el lanzamiento de dos. Dos libres, no valió la conversión porque, bueno, obviamente no estaba en acción de tiro en ese momento. Va con el primero Torres. Adentro, uno más. Voy a buscar el segundo. Afuera el segundo, el rebote de Trupiano. Sale jugando rápido con Russo. Se venía Russo. Y la pérdida de balón, pisó la línea, el número 8. Jugando Torres. Torres, la penetración. Largó la bola. Y la bola sigue perteneciendo al conjunto de Villa. Y va a salir jugando desde el fondo. Bueno, mucho diálogo, ¿no? Sí, entre jugadores, árbitros y cuerpo técnicos. A buscar el lanzamiento. Torres adentro. Uno más para él. Torres nuevamente. Buena pelota que llegaba para Alcántara. El doble. Quedó dolorido el número 9 Molina, Pablo. Sí, sin querer fue el golpe. Un pequeño encontronazo. Recordemos que son duros todavía los chicos a esta edad. Ya son duros a esta edad. Bueno, se retira
dolorido el número 9 Molina. A descansar. Se le quiere al viejo estilo jugador de los 90, con remera, mangas cortas abajo de la camiseta. Efectivamente. La bola viene para Trupiano, la penetración afuera, el lanzamiento. No encontró el gol. Y el balón es de Villa, nuevamente Zeniquel comandando el balón. La bola de Zeniquel, perfecto el pase. Se le escurrió de las manos a Maidana. ...47-31... Perdón, había dicho Zeniquel recién y es Cian, el jugador de los 90. Mirá, remerita, manga cortas, debajo la camiseta. La bola viene para Trupiano. La penetración afuera, el lanzamiento de número 7. Torres, la descarga, golón en contragolpe de Cian ahora. Ahora sí, Cian anotándose en el marcador, lo dejaron solo al lado del aro y el jugador no desperdició la chance. La bola, la penetración y la conversión para Aranda. Llega el aliento para Villa, la penetración y el doble de Torres para convertir dos puntos más. Llegó a 15 Torres. Llega a 15 Torres en la tarde de hoy. Y Trupiano no deja de convertir, dos puntos más para él. Final de la primera mitad. Se ha terminado el primer tiempo de este partido. Trupiano quedó algo dolorido en el campo de juego, lo van a atender. Y es el final de esta primera mitad. Los equipos a los vestuarios, al descanso. Pausa, enseguida volvemos con mucho más básquet de este Super 8 U13. We'll be right back.
Bien, volvemos desde aquí, desde el Emilio Perazo, de la cancha de Gepo, en este Super 8 del torneo de la Liga Federal U13. Con este primer partido entre Villa San Martín, que está ganando 51 a 35 a San José Vázquez de Concordia. En la apertura de este Super 8 que empieza a disputarse en el día de hoy, con cuatro partidos que tendremos a lo largo de la jornada. Mañana llegará la etapa de las semifinales y el día domingo la final, para saber quién es el mejor equipo de esta Liga Federal a partir de este Super 8. Se vendrá el comienzo, gracias a la gente del Progreso, ya con el listado de los jugadores. Para un dentro de un ratito nada más ya tendremos el próximo partido. Va a estar jugando Hindú frente a Del Progreso y nos acercan todo para que obviamente tengan la mejor información a través de basketpass.tv, la pantalla del básquetbol argentino. Va a comenzar la segunda mitad. En cancha Carrasco para salir, jugando con Fantín, el número 15, jugando con el balón. Fantín, Carrasco, se levanta de tres Carrasco, afuera el lanzamiento, el rebote, lo termina tomando por allí Solís. Fantín con la bola, sucia la jugada ahora de Bortoli, para un lado, para el otro, la penetración y le termina robando el balón y a toda velocidad corre, se le escurre luego de las manos a De La Savia y la bola en poder del conjunto de Concordia. Saludo grande para toda la gente de Concordia. Se venía con el balón, la penetración de González para marcar los primeros dos puntos de este tercer cuarto. Y el manotazo que llegaba ahora por parte de Hayes. Se viene Hayes. La infracción de De La Savia. Lo mandan a la línea, el número 4. Para buscar los primeros lanzamientos por parte del número 4, Pablo. Exactamente, y para seguir sumando Hayes en este partido. Va a ir con el primero. Hayes afuera. Bote al piso. 1, 2, 3, 4, 5. El lanzamiento adentro ahora sí para Lautaro. ¿Primer punto para el número 4? Sí, primer punto para el número 4. Bien, ¿lo tengo bien en planillo? Son tres puntos. ¿Son tres puntos o es el primero? Es el primero. El primero, bien. Bárbaro. Con la bola González. 51-38. González. Ataca González. Se apoya en la tabla. Doble de González. El doble de Joaquín. El que intentaba hacer el doble y falta era Fantín. No podía la concreción de la jugada. Pero tendrá lanzamiento desde la línea, Pablo. Le dieron la continuidad, pero no pudo anotar el número 15. El primero adentro. Va a ir a buscar el segundo. Afuera el segundo, el rebote de González. Joaquín con la bola. Se viene González. Le queda el balón ahora a Giudici. La falta contra el número 11. Cuando buscaba la penetración. Y nuevamente a visitar la línea el equipo de San José, Pablo. Y generalmente si están ganando los puntos desde esa vía. Por ahí no hay alguna jugada elaborada para que pueda estar un lanzador cómodo tirando. El que tira la bola intenta atacar siempre el aro. Giudici con el segundo, el primero fue afuera.
a buscar el segundo, también afuera. Y la bola es de Carrasco. Sale el número 4 con el balón. La falta de González. Finita ahí de González. La salida de costado será de la Sabia, sí. La quiso robar por un lado y salir por el otro. De la Sabia. Buena bola para el número 10. Se le escapó la bola. Cuando intentaba, termina cometiendo pasos. Y la pérdida para San Martín, que no puede. Ha convertido un punto nada más en este, en esta segunda mitad. La bola que viene ahora por parte de Carrasco. Aparecía solo, Fantini no lo vio. Carrasco con el balón. Carrasco, la penetración. Y recibe la infracción el número 4. Se lo marcan al 12 o al 13. La tercera, ¿eh? Atentos con eso. Y a buscar la línea, Carrasco. Va a tomar esos tiros. Vamos a ver si puede anotar. Se puede seguir escapando. Buscar el segundo ahora. El primero no pudo convertir. Afuera. Y la bola de González. González. Doble del conjunto de Concordia. Dos puntos más para González. González es el autorizado, me parece, para tomar el balón en estos segmentos del juego. El que recibe la falta ahora es de la Sabia. Preguntan por la media tarde. Los chicos de Pistacho. La gente de audiovisual. Haciendo el gran trabajo de la noche de ayer, estar con la Liga Argentina y hoy con la Liga Federal U13. Llegó el almuerzo. Lanzamiento desde la Sabia. Afuera el segundo. La bola de González. La maneja el número 12. Jugando con Judici. Al poste bajo. González se postea. Y va el zurdo. El amague se pone de frente al aro. La penetración, el lanzamiento contra la tabla. El rebote. Otra vez González. Y otro doble más. Para marcar. Y ataca ahora Villa San Martín, la bandeja y el doble. Aprovechó en velocidad Villa San Martín el número 15, Fantín. Fantín, que ya tiene 3 puntos en este cuarto, 9 está totalizando. Judici sobre 45. Recibía Cuader la bola de González. Afuera. El balón que viene y la conversión de Carrasco. Ahora. Recupera de la Sabia. Y el doble del número 10. Para convertir. Empezó y se sigue manteniendo la diferencia. Sí. Oscila siempre más o menos en la misma cantidad. 8, 10 puntos, baja la. Bueno, ahora, sí. Ahora llegó a 15. Ahora la diferencia. Sube de vuelta nuevamente. Salí hace un rato del estadio. Sí. Un infierno afuera. No sabe el calor que hace. Gracias. Si aquí adentro hace calor, afuera es terrible. Gracias al ventilador, le estamos pasando un poquito mejor.
Bueno, ¿qué ha visto Bustos? Se va poniendo un poco más lindo el juego, se van asociando los jugadores. Bueno, hay jugadores que salen un poquito del molde, son los que rompen defensa, son los que encaran hacia el aro, son los que pueden llegar a dejar puntos de bandeja, y por ahí hay uno o dos que se te salen del esquema. Ahí lo tenemos a González, en este segmento del juego, por el lado del Colegio San José. Después me imagino que pueden llegar a jugar juntos Trupiano con González, y ahí me parece que va a estar una buena diferencia para acortar puntos. Por el lado de la Villa San Martín, todos los jugadores saben qué tienen que hacer con el balón, buscan siempre el mejor ubicado. De la Sabia, que en estos minutos ha podido sacar diferencia de su buen juego, y va buscando tomar los mejores lanzamientos. Veremos qué sucede de cara ya a lo que resta de este cuarto y al último cuarto, que será el decisivo ya. Con la bola atacando González, jugando con Cuader. Nuevamente para González. El número 12 maneja el balón. Llega la ayuda y la falta de De La Sabia. Termina cometiendo esa infracción por ir a ayudar el número 10. A la línea. González nuevamente. Vamos a ver muy buenos jugadores altos, muy buenos jugadores bajos. Acá lo tenemos enfrente a uno de los jugadores rápidos que tiene De Bertoli. Un nuevo lanzamiento para González. El primero fue adentro, el segundo afuera. Y el rebote de Giudici. González. Joaquín, a ver qué hace. El número 12. Va a encarar el aro. González gana la cuerda y saca otra falta más. Se enoja González porque no pudo convertir al lado del aro. La tercera, ¿eh? Está sacando faltas en demasiado González. Exacto. Quiso tomar un tiro de 3 puntos. Hizo el amague, le vio que le dijeron el callejón y se mandó directamente al lado del aro y no pudo convertir. Va a ir con el primero. ¿Cuántos puntos tiene Trupiano? Trupiano, ya te digo, 18. ¿Y González ahora con este? Llega a los 19. Segundo, adentro también. La bola desde La Sabia. González, salida rápida para Giudici, va a llegar. Doble de San José que se viene. Y baja la diferencia. El doble de Teo. Salida rápida. Vivo Giudici para anotar esos 2 puntos. Termina perdiendo. Es que sí. Cuando quiso salir jugando, movió los pies. Y ahí salió recién driblando el balón. 59-49, 5 minutos redonditos por jugarse de este cuarto. En un rato nada más ya se prepara del Progreso e Hindú. Giudici, la bola para González, defendido por Carrasco. Se postea González. 6, 5, 4. Tiene que buscar el lanzamiento, el rebote y la falta. Queda completamente dolorido Carrasco. Cayeron mal los dos jugadores. Muy dolorido el número 4. Tendido en el parquet. Ahí va a ser atendido. Gael. Seguro le hizo palanca el brazo cuando quiso ir por el rebote y cayeron los dos juntos.
Veremos qué sucede. Lo cierto es que lo están atendiendo ahora a Carrasco. Aprovecha el entrenador del conjunto de Concordia para dar indicaciones. Todo el goleo de este cuarto, salvo los dos puntos de Giudici, el resto de González. De González, que está ya con los 20 puntos en estos, en este segmento del juego. Giudici, ahí con esa salida rápida, luego de que robaron la pelota, pudo ir a anotar. Sigue siendo atendido el jugador de Villa San Martín. Bueno, se retira el número 4, Gael Carrasco, para ser atendido. Muy dolorido. Y a la línea González nuevamente. Va a buscar el primero. Afuera. El primer lanzamiento. En búsqueda del segundo, adentro. Uno más. Y baja la diferencia 9. 59-50. Con la bola Fantín. Golón de Fantín. Qué lindo movimiento el de Fantín. La espalda hacia el aro. Bandejita pasada para dejar dos puntos más. Y otra vez González. Defendido por Fantín. La bola. ¿Qué viene para Hayes? Hayes. Afuera. El rebote de la Savia. Sale el número 10. Con balón dominado. Le mira los pies de la Savia a su defensor. Ataca de la Savia. Y se le escapó la bola. Hay minuto pedido por la gente de Villa San Martín. Ahora le mira los pies para saber para qué lado puede llegar. Arrancar, buen gesto técnico también, defensivo el que tiene. Estamos en el minuto pedido en este momento, 61-50. Arriba el conjunto chaqueño. Sorprendidos la gente, los papás de que se han venido desde el Chaco por el calor intenso que estamos teniendo en la jornada de hoy. Y siendo que en el Chaco también hace... Justo calor. Eso me decía. Pero acá es un nosotros calor venimos desde el Chaco. Pero es terrible el calor que hay hoy acá. Bueno, es seco aquí el calor, obviamente. Sí, por eso que lo están sintiendo... Y mucho. Estamos casi en los 37, 38 grados. Sí. Sí, la verdad que se hace sentir. Te digo casi porque estamos casi en el centro de la ciudad capital de San Luis. La temperatura siempre se toma dentro de lo que es el aeropuerto. Ahí es descampado, puede levantarse un poquito más. Efectivamente. Vuelven a la cancha los equipos. 3.50 por jugarse este cuarto. ...50... para San José. ...61 para Villa. Ataca González. González. Y el doble. Para el equipo de San José. Recupera San José ahora. González. Va a penetrar González. Busca el hueco. Dos puntos más. Para el número 12. Y acerca la diferencia de 7. Y atacando Fantín ahora.
Fantín, llegaba el robo de Giudici. Otra vez Fantín a disputar el balón y el recupero por parte de San José, que lo festeja. Claro, como si fuera un punto, como si fuera un triple. Bien lo que fue el robo ahí, peleando la pelota para poder tener otra posición más para seguir recortando diferencia. Con la bola Giudici. Giudici, el base que maneja el juego ahora. Se va a ir a postear González, buscando el ángulo de pase. Viene para González, defendido por De La Savia. González ataca el aro, roba Villa San Martín, que se viene a toda velocidad. Buena pelota para Carrasco. Doble de Villa. El doble de Gael, que volvió al campo de juego después de la lesión, Pablo. Exactamente. Bien de Bortoli, que pudo sacar esa pelota. La pudo haber jugado de Bortoli, sí, pero jugó más el base de Bortoli que asistió. Pérdida de balón. De San José, ajustó las marcas. Lo que pasa es que, claro, San José basa todo el juego en González. Ajustaron la marca contra el 12 y Carrasco se anima de 3 afuera. La falta en ataque de Fantín. San Martín tiene un poquito más de jugadores, los cuales pueden tomar más decisiones también. Efectivamente. A buscar lanzamientos. Giudici. Tendrá 2. El número 11. 2-10 por jugarse. El primero afuera. Va a buscar el segundo. El base. Afuera también. La falta termina cometiéndola ahora en ataque Giovenal. La cuarta del número 13. Se complican en faltas también. Ahí vemos que el comisionado técnico levanta el cartelito. Quedó muy dolorido. Se cayó encima. Sí. El jugador de Villa San Martín al de San José. Bueno, tendrá lanzamientos De La Savia. Va con el primero, afuera. Va a buscar el segundo. Adentro. El segundo para el número 10, que llega a... Llega a los 12 puntos De La Savia. 12 para Miqueas. Y la bola la recupera Villa. 10 de diferencia, 2 minutos por jugarse este cuarto. Estamos en el Super 8. Final, U13. De La Savia. Afuera. Y González con la bola. Va a atacar el aro González. González. El doble de González. Y la falta. Cuando giró González, era sabido que atacaba el aro, dejaba la pelota y de paso se lleva el bonus track para tomar ese tiro desde la línea de simples. Va a buscar el lanzamiento González, afuera. Y la bola es de Villa. Presiona toda la cancha el conjunto de San José. Carrasco, de Bortoli. El lanzamiento de Bortoli, afuera. El balón de Fantín. Fantín, De La Savia. Ataca el aro. Y estaban en la zona.
Por eso que tendrá lanzamiento Carrasco para sacar 9 de diferencia. Nuevamente se pone en diferencia. La bola de Carrasco. Ataque el aro. La penetración afuera. El rebote desde la sabia. De Bortoli. De Bortoli flotadita la bola. Era lindo el gesto técnico que había hecho. Bien por parte del zurdo. Y el que ataca ahora es González. Y si la tiene González, hay peligro para Villa. González, otra vez en la zona pintada. Falló el lanzamiento. Recupera Giudice. Giudice. Gira Giudice. Y a jugar la bola. El lanzamiento largo. El rebote. Y recibe la falta. Mendieta atento. Se quedó corto. Salió corriendo a buscar el rebote. Exactamente. De Bortoli quiso hacer un intento de box out. Y ya lo tenía por delante al jugador de este entrerrialo. Ahora tomará los tiros en la soledad de la línea. El primero, adentro, para el número 10, para Facundo Mendieta. ¿Qué lo parió Mendieta, eh? ¿Se acuerda? Ahí con el segundo afuera. Y de la sabia a comandar el ataque. 8 la diferencia. Atacando Villa. Quiere cerrar el cuarto lo más arriba posible. Carrasco, doble de Carrasco. 2 puntos más para Villa. Y ataca. La falta de la sabia me... A ver. 4. Le cruzó el brazo. Exactamente, lo manda a la línea, al número 12. Aparte de querer frenarlo, con el otro brazo le tiró el manotón y le terminó cometiendo falta a uno de los jugadores del cuarto, se podría decir, a González. Va a buscar el lanzamiento. ¿Cuántos puntos tiene 22. González? Se, largo el lanzamiento. 23 segundos finales. 10 de diferencia en favor de Villa. El conjunto chaqueño va a buscar el segundo. Afuera también el segundo. El rebote de Fantín. Sale Alejandro con Carrasco. Se viene Gael, que pone el freno. Presionado por Giudice. Carrasco. 13, 12, 11, 10. Ataca Villa San Martín. Se va a terminar el cuarto. Carrasco. La penetración. Está solo de Bortoli. Nunca lo vio de Bortoli, que estaba solo en la esquina. Siempre está en el corner, solo. Quizás sea una alternativa de gol. Quizás un pase más y de Bortoli amaga, puede romper y volver a... Un segundo nada más, ¿eh? Un segundo tiene para lanzar Carrasco, el lanzamiento volado al borde de entrar, de inflar las redes. Se ha terminado el cuarto, 10 de diferencia. 67 para Villa San Martín, 57 se va buscando, para San José. Se va buscando el mejor juego en este tercer cuarto. Ya los vimos mucho más concentrados a los pibes, tanto de Villa San Martín como del Colegio San José. Veremos qué queda de cara al último cuarto, donde se empezarán a cerrar ya el partido, donde el Colegio San José, me imagino, que irá a intentar la heroica de poder recortar más la diferencia que le han sacado. Mientras que la Villa San Martín, con buenos jugadores, irá pasando la pelota para buscar siempre al que esté mejor posicionado. Acordate que después viene Del Progreso ante Hindú de Córdoba, el Hindú Club, que estará jugando acá en San Luis después de mucho tiempo. Recuerdo alguna liga o torneo federal que Jepu enfrentó a Hindú Club hace un par ya de temporadas largas acá en el Emilio Perazo. Pero ahora vienen los más chiquitos, los más juveniles, los de 13 años y menos, que estarán jugando en la tarde de hoy.
Bueno, esperando por el regreso de los equipos al campo de juego. En esta tarde de viernes. Seguramente alguno hay del otro lado, así que el saludo grande para el no docente universitario en su día. En realidad es mañana, pero hoy se empieza a festejar. Así que el saludo grande para todos ellos. Esperando que vuelvan los dos equipos arriba. Con una diferencia de 10 está el conjunto de Villa San Martín de Resistencia Chaco. Del Progreso que ya se mueve detrás del aro. Me imagino algún fanático del deporte con la pantalla con Basket Pass. Y del otro lado, seguro algún partido del Mundial. Sí, olvídate. Hoy no he visto nada del Mundial. Yo tampoco. La verdad, venía prácticamente viendo todos los partidos esta semana, pero en el día de hoy, desde tempranito, haciendo cosas, dejando todo listo para, obviamente, venirme para la cancha, donde estaremos hasta cerca de la hora 21:30, casi 22. Exactamente, como decís vos, tendremos una larga jornada de básquet el día viernes. Terrible. Más el partido de la noche, más los partidos que se vienen. Más lo que se viene mañana, el domingo. Mañana 11 horas y 13. La final se juega el domingo a las 11 de la mañana. Bueno, último capítulo de esta historia. 67-57 arriba Villa San Martín. Y atacando ahora, obviamente, con jugadores nuevos, uno y otro equipo. Y la penetración para Trupiano, que ya marca los primeros dos puntos para San José. La penetración ahora, la definición, no pudo liquidar Molina. Trupiano, el número 7 con el balón. Va Trupiano. Pide el aclarado. Trupiano. Para un lado, para el otro, la penetración, el lanzamiento. Afuera. Y a buscar la línea. El número 7. Buen jugador este Trupiano. Trupiano. Que llega a los 20 puntos. El primero, adentro. 21. Va a ir a buscar el segundo. González, se terminó el partido con 27, ¿puede ser? Sí, señor. El segundo 22. Adentro para Trupiano, 22. Bueno, este tipo de categorías, es algunos jugadores que sobresalen superan la marca de los 20 puntos. Con la bola, atacando, buscando el aro, no pudo liquidar Torres. Y sale Trupiano. La bola que viene, la definición y el doble por parte de Werther. Para bajar la diferencia y ponerse a 4, nada más, Pablo. Sí, después de haber estado casi 15 puntos abajo. Cartuccio se venía, la infracción. Lo festeja San José Vázquez. Con locura. Antideportiva. Por eso tendrá. Tranquilo, son categorías formativas. Tal cual. Habrá lanzamiento por parte del número 5, Gastón Cartuccio. El primero, afuera. El lanzamiento tendrá uno más. Cartuccio. Segundo, afuera también. Y la reposición de costado para San José. Ajustar la marca. Villa San Martín contra Trupiano. El hombre llamado a las conversiones. Con la bola, Aranda. Se equivocó en el pase. Era Aranda. Buena la intención del pase. Sí. La puerta de atrás. Y la ayuda
por eso lo mandan a la línea. En esta categoría se cobra, ¿no? Se cobra. El tema de las ayudas, el doblaje. La bola en las manos de Torres. Afuera el lanzamiento, la reposición de costado. Decíamos que se cobra las ayudas o el doblaje por parte de los jueces. Se lo termina sancionando con tiros. Primero advertencia y después son tiros. La bola, el lanzamiento y habrá visita a la línea por parte de Torres. Lo va a ir a buscar Ian. Cuando vemos a uno de los papás haciendo videollamada. Y obviamente enseñando o marcando todo lo que usted tiene a través de BasketPass.tv, la página del básquetbol argentino, en este torneo Super 8, final del Federal U13, que comienza a jugarse en el día de hoy, que ya comenzó con este partido, 8 minutos por jugarse. La bola de Trupiano, jugando para Berted. Trupiano. Y el doble del conjunto de San José. Y el recupero inmediato para San José. Está sacando, se pone nerviosos los chicos de Villa San Martín. Qué partido, ¿no? Casi 15 puntos abajo, ahora recortaron diferencia. Qué partido, ¿no? Porque por el lado de Villa San Martín, el goleo es un poco más repartido, son muchos más los que convierten, y por el lado de San José, el puntaje está entre dos jugadores prácticamente. Los tenemos en González y en Trupiano. Trupiano ahora en cancha, González ya sin chances de volver a ingresar. Recordemos que en esta categoría se juegan dos cuartos un equipo con posibilidad de cambio, dos cuartos otro equipo totalmente, o cinco jugadores diferentes. Pero el cambio no tiene que ser ninguno de los tal jugadores. Tal cual, de los que actuó como titulares en el cuarto. Es una regla para que jueguen todos. Hace bastante tiempo que se utiliza esta regla en las categorías formativas, en la categoría U13. Queda mucho tiempo todavía por jugarse, muchísimo en realidad, pero el ánimo arriba lo tiene el equipo amarillo. La bola en las manos de Trupiano. La salida converte Trupiano. Encara el aro Trupiano y el doble para ponerse por la mínima. 23. Llegó a ser de 15 26. La diferencia, Pablo. 26 para Trupiano. Y Trupiano para pasar al frente. Doble de San José. Yo te pregunté si volcaba, porque esta categoría también suelen saltar. Algunos lo hacen. Va Torres, Ian, golón de Torres para pasar otra vez al frente. Uno la diferencia. Qué pedazo de partido que vamos a vivir. Este último cuarto salió con todo el equipo local, en este caso el equipo de San José. Con la bola, Cartocchio. El lanzamiento desde 8 metros. ¡Oh! ¡Señora Bomba! Triple de Aranda. Triple de Aranda. Y en este caso llega a los 6 puntos. Un triple al estilo Liga Argentina. Y Trupiano. Va Trupiano. El lanzamiento. Buscó la falta. Trupiano. Y a la línea.
el conjunto de San José, que se vino con todo para este último cuarto. Se vino sumando puntos, triplearon. Ahí el triple de Aranda es para levantar un poquito también a la gente y levantar el ánimo en sus compañeros. Se levantó definitivamente la gente. Va a ir Máximo con el primero. Uno más. 29. 29. 30. 30 puntos para este pibe de los 74. Con la bola, Torres, la falta de Cartocchio. La salida será del costado. La bola de Torres. Se viene Ian con el balón. La carta de gol en este cuarto. De Villa. El lanzamiento. Recibe la falta. Y va a ir a buscar los lanzamientos. El primero, afuera. Va a ir a buscar el segundo lanzamiento. El segundo afuera. El rebote de Máximo Trupiano. Con el balón en 7. La bola que viene para Aranda. Venía el balón para Trupiano. Pérdida de San José. Que ahora está 4 arriba el conjunto de San José. Vino de atrás, remontó una larga diferencia que se mantuvo entre los 8 y los 10 puntos. Después pasó a ser de 15 y ahora recortó y está arriba. Se pone a 2 ahora Villa San Martín. 2 puntos más para Torres, que tiene 20 ya. Ya llega a los 20 puntos. ¿22? 22, a ver. Bueno. Vamos a chequear bien con la planilla oficial. Dale. En un ratito nada más pegado este partido. Se vendrá del Progreso frente a Hindú. La bola que viene para Trupiano. Va a encarar el aro. Trupiano. Bandeja pasada. El doble de Trupiano. Para marcar 2 puntos más. Y Torres. Iba Torres. Torres. El lanzamiento. Afuera. El rebote de Torres. Segunda chance. Afuera. El rebote que lo toma Maidana. Importantísimo rebote del número 8. Va alargando el balón para Alcántara. Ataca Alcántara. Pone un freno. 3, 2. Tiene que lanzar el lanzamiento. Y tiene la chance. Ataca Torres. Torres. Recibe la falta y lo mandan a la línea. Al número 5. 5 rebotes ofensivos por parte de Villa San Martín en esta, Pablo. 21 para Torres en estos momentos. Bueno. Estamos chequeando. A la línea Torres. Te decía, 5 rebotes ofensivos de Villa. Seguido, porque no están acostumbrados a hacer el box out para poder ganar el rebote propio los chicos. Va con el primero, adentro. Ian. Interesantísimo jugador, el número 5. El zurdo, Ian Torres. Afuera el segundo. Otro rebote ofensivo y otra chance. El lanzamiento de 3. ¡Bombazo! De Molina. Para marcar 3 puntos más e igualar el partido, Pablo. Suma sus primeros 3 puntos el número 9. Trupiano. Falla Trupiano. Cartocchio. Cartocchio contra el aro. El lanzamiento recibe la falta. Cartocchio. Quedó dolorido Alcántara. A buscar los lanzamientos.
desde la línea el conjunto de San José con Cartocchio. El primero adentro para Gastón. Te digo, un amplio goleo. Amplio goleo de este juego. Con el segundo adentro. 78-76, 5-20 por jugarse este cuarto. Ya tenemos la hora 16, se va a retrasar el comienzo del próximo juego. Y el doble de Villa San Martín para poner 78 iguales. Con la bola, Trupiano. Trupiano, el doble y la falta. Que lo mandan a la línea con uno más. Se ganó el bonus Trupiano. A la cancha se viene Juan Martín, el número 13, a descansar Joaquín Maidana. Uno más. ...35... Torres, y el pase no es bueno para con Juan Martín Cian. Y la bola es de San José. Cartocchio a disputarlo Ivo Torres. Y tendrá dos lanzamientos. Malas noticias para el número 5, Torres. Lo bueno es que han acompañado todos los padres, ¿eh? ¿Cómo? Lo bueno es que han acompañado a los padres. ¿Tanto? Sí, efectivamente. Es bueno, se sienten acompañados también los pibes. Y de paso conocen otra provincia. Cartocchio convirtiendo. Te decía, malas noticias para Villa San Martín. Se fue el goleador del cuarto. Sí. Por 5 faltas. Ian Torres. Va con el segundo. Adentro. 83-78. 5. Arriba San José. El lanzamiento. Afuera. Y el rebote de Trupiano. A buscar el ataque. Máximo Trupiano con la bola. El balón que viene al poste bajo. Busca el lanzamiento. Afuera. El rebote de Zeniquel. Se viene Matías jugando con Maidana. Y ahora hacerse cargo Molina. Molina abre el balón. El lanzamiento. Afuera. El rebote. Ya la tiene Aranda. El rebote había sido de Bertet. Aranda con la bola. Se quedó sin pique. La juega para Cartocchio. El doble de Cartocchio. Y hay minuto pedido por el banco de Villa San Martín. Bueno. Intentar ver qué se puede hacer, qué se puede realizar para frenar. Sí. Lo mismo opino con la seña que me están haciendo. Sí. Con respecto a esa situación que acabamos de ver. Al tiro. Sí, un tiro ya fuera de lugar y bueno, hay que calmarse. Buscarán, obviamente, encontrar ahora, va a ser el juego en Molina, por ahí el conjunto Molina, de Villa San Martín. Exactamente, por ahí lo vi al número 13, a Cian, que se abre siempre al costado. Y ha tomado un par de ese tirito de tres cortos. Que le pueda llegar a dar alguna opción de gol. Quizás si cambia de posición, se va hacia el otro córner, el que está cerca del banco de suplentes, puede ser también una opción, porque queda siempre solo, siempre abierto. En breve nada más se viene el juego entre Hindú y del Progreso Hindú.
San José 85-78, Villa San Martín. Villa San Martín que fue arriba todo el partido. Llegó a sacar 15 en el cuarto anterior. Y en este cuarto está abajo Molina, Maidana. Y ataca el conjunto de Villa. Zenickel, el lanzamiento. Y sale Trupiano. Con la bola el 7. Jugando Cartocchio, Verted. Trupiano, 14, 13, 12. La bola viene para Cartocchio, debajo del aro. Busca el lanzamiento. Y lo mandan a la línea. Aprovecha la diferencia de altura, Cartocchio. Exactamente, el mismatch ahí con la diferencia, sacándolo. No pudo castigar en la primera. Pero sí lo pudo hacer luego consiguiendo la falta. El primero adentro para Gastón. Adentro. El segundo, Cartocchio tiene. Cartocchio tiene 13 puntos. Y el doble llega por parte de Santino Alcántara. Para marcar 2 puntos más. 7 la diferencia. Con la bola, Trupiano. Va Máximo, Verted. La bola que viene para Felipe Aranda. Y los pasos. Recupera la bola Villa San Martín. Se lo quiso llevar hacia abajo del aro. Y ahí agarró la pelota y caminó apenas. Ataque el aro y el doble de Santino para bajar a 5 la diferencia. Cerrado final de juego. Trupiano, doble del conjunto de San José. Y Zenickel buscaba el lanzamiento, la infracción, lo mandan a la línea, al 12. Trupiano haciendo la señal que había caminado. Pero pícaro Zenickel para sacar la falta y para ir a la línea para ver si puede recortar las diferencias. 89-82, 2.25 por jugarse. Va con el primero. Afuera. Va a ir con el segundo Matías. Mire el aro. El lanzamiento adentro. Uno más para él. Y con la bola Aranda. El base con el balón. Aranda pone el freno. Doble de Aranda. ¿Qué suma? Aranda llega a los 8 puntos. Y con la bola, Alcántara recupera Aranda. Sale con Lafite. Trupiano que pone un freno. 1.59. 91-83, 8 la diferencia. La bola que viene para Lafite. Verted. Trupiano. Recupera Villa San Martín. La bola que viene para que ya la tenga Juan Martín. Va jugando con Molina. Pierde la bola. Y Verted recupera. Aranda que pone calma. Final del juego prácticamente. 1.30. 8 la diferencia. Lafite pone un freno para la bola. Y le cede 15 segundos en la posesión. Trupiano para buscar el ataque. Va Máximo. La bola para Cartocchio. Cartocchio saca la falta. El número 5. Que va a la línea. A seguir estirando diferencias. El primero. ...14 para Cartocchio. Bueno, se realiza de vuelta el lanzamiento. ¿Me parece o no? Sí, efectivamente.
Ahora sí va a ir con el segundo. Ahora. El primero fue adentro en este caso. Y va a buscar el segundo Cartocchio. Afuera. Sale Maidana. A descontar Villa San Martín, que sueña. La bola, la penetración. Doble de Molina. El doble de Lisandro. 7 de diferencia. Un minuto por jugarse. Ataca San José. Y recupera. Se viene Matías. Zeniquel. Lafitte. Con la bola, la penetración, el lanzamiento. Afuera. Trupiano. Y el doble. Para marcar 2 puntos más. Trupiano es uno de los goleadores ya del partido. La bola. 30 segundos finales. Va a ser victoria. 9 de diferencia. Será victoria de San José. Se va a quedar y va a pasar a la próxima instancia el conjunto de Concordia. ¿Cuántos puntos de Trupiano? 39. Una locura. Pero era como te decía al comienzo. En esta categoría se basa el juego en uno o dos jugadores y esos jugadores suman 20 o más puntos. Se ríe la inocencia de Werther. El lanzamiento de Aranda, lo veía Werther recién. Le daba indicaciones el entrenador de cómo marcar y se terminó riendo Werther. Me hizo reír a mí porque empezó a reírse el chiquitín. Él fue comedido con... Venía el lanzamiento, 20 segundos finales, la infracción. Se retira Trupiano del campo de juego con 39 puntos. Uno de los buenos jugadores del partido. Anótelo de cara al futuro, como a todos estos chicos. Para algunos de los equipos de Entre Ríos, seguro. Selecciones futuras. El primero afuera. Seba Cabello fue mucho tiempo jugador de la selección de Entre Ríos. Junior Bulling. Puede buscar el segundo. Alcántara. El segundo adentro. Para descontar, para ponerse 9. 20 segundos finales. Aranda con la bola. Y esto tiene final. La falta de Alcántara. Lo mandan a la línea a Felipe Aranda. Va el número 15, que sorprendió con ese triple. Sí, con el bombazo. 8 metros fácilmente. Va a buscar el segundo. El primero fue adentro. Uno más para él. El segundo también adentro. Esos pies cruzados en el lanzamiento los conozco. Iba buscando y recibe la infracción Molina. Lo van a mandar a la línea con 7 segundos. Esto ya es final. Será. Pasará a las semifinales el conjunto de Concordia. El lanzamiento. Va a buscar el segundo. Molina. Lafitte. 7, 6, 5, 4. Final del juego. En este momento. Final del partido. 97 para San José de Concordia, 86 para Villa San Martín. Ha sido final de juego. El aplauso grande para todos los chicos que dejaron todo en la cancha en el día de hoy. Con una temperatura altísima, jugaron un partido a las 2 de la tarde, con todo lo que eso significa. Y ha sido final de juego.
el aplauso para uno y otro equipo. Y el básquet es así, el deporte da revancha para los chicos de Villa San Martín. Pero el que pasó en esta instancia y llega a semifinales de este Super 8-13 es San Martín de Concordia, Entre Ríos. Exactamente, el colegio San José, San José, que se lleva el pase. Y después de haber ido perdiendo casi en todo el partido, el tercer y el último cuarto fue para ellos. Con Tripiano, Tripiano como uno de los goleadores, 39 puntos. En un rato nada más se viene el comienzo entre Del Progreso e Hindú. Nosotros vamos al corte y enseguida volvemos.